Tlacoltoy es una pequeña isla mexicana perteneciente al municipio de Isla Mujeres en el estado de Quintana Roo, México. Así que iniciamos esta aventura en las hermosas playas del Caribe mexicano. ¡Acompáñeme! No puedes llegar a Isla Tlacoltoy si no vas en tour o si no conoces a alguien que tenga un yate o una lancha o algo así. Además, es un lugar protegido, no sé qué tan fácil acceso sea. Tengo entendido que hay 4 o 5 compañías más o menos que se dedican a los tours, a operar los tours, y tienen permitido solamente llevar 200 personas por día. Hay que protegerlo, el gobierno lo protege desde 1961, según información que estaba leyendo, y a partir de 1998, ya tiene sus años, empezó a ser una reserva, un parque natural, reserva protegida, parque natural. Gente está llegando y básicamente ellos fueron a traer a su hotel. Chéquense. Vamos a tirar la foto a la mañanita, el rico, la musiquita. Y bueno, ahí dice que no hay que subirse a las rocas. Yo, en cuanto llegué, fue lo primero que quería hacer, subirme en esa parte, pero bueno, hay que respetar. Vamos a ver qué tal nos va hoy. Dame una naranjita. Básicamente este es el caminito que hay que seguir para llegar a nuestro bote. Vamos a ver qué tal está. Se ve que está bastante cómodo. Pues estos son los barquitos que vamos a abordar. El segundo de allá va para Isla Mujeres, pero este, que es el nuestro, va para Isla Tlacoltoy. Y bueno, pero esperemos que esta aventura esté chida. Estoy emocionado. ¡A huevo! Perdón por las malas palabras. Pero bueno, este es nuestro bote. Y pues estamos a punto de aguardar aquí. Los caballeros nos reciben. Muy familiar todo. Hola. Bien. Nos encontramos aquí. Está bastante agradable. Bueno, vamos a tener que compartir aquí con alguien porque no conocemos a nadie. Y básicamente después de iniciar nuestra travesía, inicia la presentación, un poco de ambiente y nos dirigimos a el arrecife Ixtlahche, que se encuentra en la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. Si se fijan, en la parte de ahí se ve cómo rompen las olas en la parte donde está el arrecife, justamente pues, en medio del mar. Y vamos a hacer la actividad de snorkel justo ahí enfrente, siempre con mucha precaución, sin crema protectora para no arruinar los arrecifes. Igual es súper importante saber nadar para hacer esa actividad. Número 4, con mi compañero Javier Lara. Grupo número 4.
acabamos de hacer snorkel y es tiempo de tomar las bebidas hidratantes, a ver qué tal. Básicamente tenemos barra libre de todo, ron, whisky, brandy, tequila. Aquí tenemos a nuestro DJ, bartender, milusos. Y con las aguas bellísimas del Caribe. Y nada más, qué belleza. Y bueno, pues vamos a procurar no emborracharnos para poder hacer buenas tomas para ustedes, ¿sale? Salud. Ya si me pedo, ni pedo. Ellos son los que venimos en estos barquitos de acá. Son 1, 2, 3, 4, 5 con el nuestro hasta el fondo, que es el más grande. Ya en Isla Contoy, nada más y nada menos. Aquí de este lado hay un grupo que, venga, sí, son como unos 70 personas más o menos ahí. Más otros 100 y cachos. Sí, son más de 200 personas fácil aquí. 250 personas, creo que es el límite que tienen para traer aquí. Obviamente cuidan mucho el tema de... de los plásticos, las bolsas, los vasos. En el tour que yo vengo, dan vasitos de plástico que nada más se usan una vez y los tiran y te dan otro y dan otro. Y eso no está tan ecológico que digamos, pero se les va a dejar la recomendación de que usen los vasitos de plástico que se pueden lavar las vajillas. Y miren, de este lado, oh, ahí hay una mantarraya. Alexis, ¿qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, ¿nos podrías explicar un poco de Isla Contoy, cómo está estructurada? Mire, esta es la isla, amigos, esta isla está ubicada en el planeta Tierra como la aguja de una brújula, apuntando hacia el norte. El sur me queda a la espalda, este a mi derecha y el oeste a la espalda del frente. La isla tiene un largo de 8 kilómetros, 750 metros aproximadamente, la parte más estrecha que es al norte, solamente tiene 20 metros, y la parte más ancha, que es esta que está aquí, nada más tiene 700 metros, pero sin el agua de la laguna sería solamente 500 metros de tierra firme. La isla también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lagunas, y todas están conectadas al mar con solamente agua salada. Aquí no existe el agua dulce porque esta isla era la costa o parte de la costa de la península de Yucatán hacia el mar Caribe. Hace más de 5.000 años, al final de la cuarta glaciación, que el nivel del mar subió entre 3 y 5 metros, toda esta zona que está ahí atrás, que de donde vinimos navegando,
solía ser tierra firme y quedó sumergida porque era una especie de manglares, nodazales, humedales, tierras bajas. Por eso quedó sumergida y la máxima profundidad en toda esta zona son entre 3 y 5 metros. La isla también es un santuario de más de 175 especies de aves marinas diferentes que vienen a anidar esta isla todos los años en su época de apareamiento. Y aquí en la isla, como dice esta noticia, pues no hay mamíferos, solamente reptiles como boa constrictora, cocodrilo de ría, la especie de iguana, la iguana rayada, dos especies de serpiente, la corderilla y la antifaz, pero no son venenosas, tienen muy poco veneno porque en la isla no existe agua dulce para que creen su veneno dentro de su cuerpo. Y también esta isla es un santuario de las tortugas marinas. De las 7 especies que existen en el planeta Tierra de tortugas marinas, aquí anidan 4, o anidaban 4, ya 4. Solamente anidan 3, la caguama, la carey y la blanca o verde, porque esta que está aquí, que es una maqueta a escala real de Alaú, dejó de anidar aquí hace más de 14 años, porque está en peligro crítico de extinción. De acuerdo a algunos biólogos marinos, dicen que le queda viviendo en el planeta Tierra más de 8 a 10 años y que va a desaparecer. Este tema de la extinción de especies, de la contaminación, el calentamiento global, son cosas que nuestra raza, nuestra especie, nosotros los humanos hemos causado. Tenemos que poner nuestro granito de arena para contribuir a dejar de usar tantos plásticos que tardan un montón de años en desintegrarse y realmente los usamos muy poco tiempo. Yo creo que aquí todos o muchos de nosotros vamos a tener hijos, vamos a tener familia, bueno, supongo, y estos hijos pues también van a tener a nuestros nietos, ¿no? La verdad, yo sí los invitaría a que tengan más conciencia, o sea, que no sea tan, ay, ¿qué más da? Una bolsa más, un popotito más, ah, es una botella de plástico, la tiro en la calle, no pasa nada. No, el sargazo, que es una viva prueba de que algo le está pasando al planeta. Esas cantidades tan grandes que han llegado a la Riviera Maya, a Tulum, a Playa del Carmen, pues realmente sí afectan demasiado a la belleza, al turismo, la economía, los mochileros, a todo, porque pues es nuestro hogar. Todo el mundo tenemos nuestro pequeño cuartito, ¿no? Nuestra construcción, algunos vivimos en lugares de diferentes tipos, ¿no? Pero todos, absolutamente todos, desde el más millonario hasta la persona más pobre, vivimos en el mismo planeta. ¿Otra ventana? And I will include the pictures from there. Okay. This. Cool, huh? Yeah, thank you, mate. Belgium. French? Yeah. German. It's a Beautiful view. Yeah, it's so beautiful here. Yeah. It's my country. It's in mi país, lo mejor de todo. It's beautiful. Yeah, it's the first time here. ¿Qué podemos hacer aquí? Nada más y nada menos que contemplar la belleza de nuestro México querido. Mira, ya hay unos pajaritos, a ver si se alcanzan a ver unas aves. Según yo son albatros. Cuando vamos de vuelta, vamos a comer un poco el pescado Pinky Chick. Ojalá que esté bueno, porque de verdad me estoy muriendo de hambre. Vale, huevito y pescadito. Pinky Chick, ¿verdad? DJ, cocinero, mesero, todo, bro. Gracias, bro. Vean, vean mi vista. Bonito, por aquí. Chulada, mira. Mira nada más. Imagínense aquí andar caminando de noche. Bueno, chicos, nos despedimos. Ya. Ya le di gracias a la vida por estos momentos, de verdad.
Vivir estas cosas, solo de eso, coño. No es tan fácil, tampoco es imposible, se sacrifican muchas cosas. Yo no vivo cerca de mi familia, tal vez eso sea un tema de nostalgia, pero pues definitivamente vale la pena. Vean, vean esto, o sea, yo estoy aquí y ahí viene la mantarraya. ¿Pueden creerlo? Mira nada más. Hola. Estos son los pinches momentos de la vida que vale la pena grabar, cabrón. Es mágico, muy pocas personas, no es como los tours normales que llegan un montón de turistas. Sí hay, y creo que se va a empezar a explotar un poco, pero esperemos que se conserve, se siga cuidando esta hábitat protegida, el gobierno siga protegiéndola también, y también nosotros tenemos que echar mano ahí, no contaminar. Estas son básicamente playas vírgenes, muy bonito, muy precioso. Esperemos que les guste el video. Le voy a echar todas las ganas posibles y voy a mejorar. Esperemos que mejore. Chao, chicos. Bueno, bandita, me despido el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete. Y si no te gustó, pues también tiene que gustar.